con nosotros. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Entre 1998 y 2002 fue agregada de prensa y asuntos culturales en el Consulado General de México en Toronto, Canadá. De 2002 a 2005 fue encargada de asuntos políticos en la Embajada de México en Suecia. De 2005 a 2008 estuvo a cargo de la sección política en la Embajada de México en Austria. Y le damos la palabra. Muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias a la senadora Laura Rojas y al Senado de la República por la invitación y la oportunidad de participar en este ejercicio que es muy importante para transmitir y difundir cuáles son los objetivos, motivaciones de México, pero también para que el público sepa más de lo que hace la Asamblea General de Naciones Unidas. En este sentido, pues quisiera empezar repasando un poco lo que dijo ya la doctora Zamudio, y en el panel anterior se habló, pero creo que es importante enfatizar que la Asamblea General de Naciones Unidas pues es el órgano más democrático que tiene la organización, en el que cada país tiene un voto, y que sus decisiones no son tratados, no son vinculantes, no son de origen jurídico, sino representan el termómetro de la sociedad internacional. El acuerdo de todos los países o de todas las naciones sobre un tema en específico. Ese es el valor que tienen las resoluciones y las decisiones de la Asamblea. Muchos critican este modelo y dicen que debería de haber sido al revés, que el órgano más democrático, en el que cada país tiene un voto, fuera el que dictaminara los acuerdos internacionales. Pero bueno, en este foro podríamos ocuparlo todo el día para criticar a los 70 años de la ONU su estructura. No obstante, quisiera pues reiterar que el valor de la Asamblea General es muy específico en el caso de conceptos, de filosofía, de nuevas aproximaciones y enfoques sobre temas internacionales. Entonces, en ese sentido es muy importante recordar que la Asamblea General tiene el objetivo de crear estas nuevas conciencias y también acuerdos de manera filosófica, no nada más jurídica, porque pues ese no es su mandato. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de la Asamblea General y de sus comisiones, de la cual la primera es de este panel, por eso me tomo esta libertad y este privilegio de ser la primera en hablar en este panel, y es para poner las cosas en perspectiva. O sea, cada una de las comisiones va a tener un grupo, un ámbito temático específico que es el sobre el cual las naciones van a construir acuerdos. Muchos dicen, algunos grupos de países, incluso grandes como el Movimiento No Alineado, no críticas, pero afirman que no pueden haber acuerdos o estos consensos o estas nuevas aproximaciones o nuevas aproximaciones filosóficas cuando las condiciones internacionales externas no lo permiten. O sea, si hay una situación de turbulencia, de fricciones internacionales, entonces no hay acuerdos. Yo quisiera, primero que nada, retar y contrastar esa aseveración con la idea misma de las organizaciones internacionales. Si esto fuera cierto, ninguna organización internacional existiría, porque las relaciones internacionales son complejas, son de naturaleza muchas veces conflictiva. Escojan el año que quieran, del siglo que quieran, y siempre va a haber un conflicto. Y las relaciones internacionales pues tienden a veces permanecer en la conflagración o ir camino a la colisión. Las organizaciones internacionales sirven para crear un espacio en el que las naciones pueden hablar de temas, aún a pesar de las situaciones y de las condiciones internacionales. Eso ha sido demostrado sobre todo por la formación misma de las Naciones Unidas, pero también en la Guerra Fría, que era un periodo de gran constante
conflagración, sino bélica abierta y frontal entre los hegemones, sí de grandes fricciones entre los bloques, y aún así hubieron acuerdos y aún así hubieron nuevas filosofías y conceptualizaciones y conceptos que se generaron en la Asamblea General. Quise decir esto porque actualmente hablamos en un momento en el que se considera que la sociedad internacional está camino a la colisión, o que la situación en la que están las relaciones internacionales es bastante delicada y álgida, y que por ello algunos empiezan a decir que esto es un justificante para que la Asamblea General no trabaje o no llegue a acuerdos. Y pues esto es algo que al menos los creyentes en el multilateralismo debemos de combatir. Es una de las grandes narrativas que se están generando. La segunda cuestión de las que les quiero hablar antes de pasar a explicarles la primera comisión, que es a lo que me voy a abocar, dado que tenemos que aprovechar la presencia de grandes especialistas en la sala que nos van a hablar de cosas más en concreto. Quiero comentarles que la idea del desarme o como se conceptualiza en los foros multilaterales es muy reciente, es un concepto que no tiene mucho tiempo, a lo mejor tiene más tiempo del que yo tengo de vida, pero no en la conceptualización amplia de las relaciones internacionales, pues tiene un poco más de 150 años, cuando mucho. Es la idea de que las naciones tienen que restringir el uso o reducir, como dijo la doctora Zamudio, o más recientemente eliminar el uso de armamento, es muy reciente. Hasta hace muy poco, todos los estados consideraban que por legítima defensa, que es un concepto consagrado en la Carta y en muchos códigos éticos, religiosos y jurídicos en todo el mundo, que no estamos contrastando aquí ni vamos a criticar en este momento, pero pues todos los países creían o creíamos que la legítima defensa habilitaba al Estado a usar los instrumentos de guerra que se les pegara la gana, básicamente. Y la conceptualización de que los instrumentos de guerra estarían limitados o acotados por el derecho internacional es muy reciente. La conceptualización de los códigos, por ejemplo, de La Haya y de Ginebra, que datan de finales del siglo XX, del siglo XIX, principios del XX, y que dieron origen al derecho internacional humanitario, que es pues el código, el grupo de códigos o normatividad en el derecho internacional que norma o que trata de regular la conducta de los combatientes en una conflagración bélica, pues es reciente. Y aún dentro de este grupo de derecho internacional, el derecho internacional humanitario, cuyos principios nos van a servir después para entender algunas de las presentaciones, espero, como la del doctor Fromo, no tiene tampoco el elemento de prohibición de los armamentos o de las armas o de categorías de armas hasta hace muy poco. O sea, esto es un concepto bastante reciente. De hecho, si ustedes ven la Carta de las Naciones Unidas, que ya tuvo su cumpleaños y la organización va a tener su cumpleaños pronto, no habla de este tema. Habiendo nacido las Naciones Unidas casi a la par del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo al inicio de la era atómica, con el surgimiento del arma nuclear, que es y sigue siendo el arma más devastadora que ha hecho el ser humano, ¿por qué no menciona la Carta las armas atómicas? Bueno, pues la razón es muy muy sencilla y a lo mejor hasta un poco simplista, es que la Carta se escribió antes de las detonaciones atómicas, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ver después, este tema ha permeado la organización desde un inicio, y conseguir la seguridad internacional o sostener la seguridad internacional y buscar la paz ha estado ligado al tema de las armas. No obstante, desde el inicio, este es el siguiente concepto que quiero que tengan en mente para cuando veamos la presentación,
es que desafortunadamente por las razones históricas que dieron origen a las Naciones Unidas o que vieron el surgimiento de las Naciones Unidas, podemos observar que la paz y la seguridad internacionales se vieron ligadas conceptualmente a la posesión de armamento. La narrativa que se creó por parte de los que ganaron la guerra, digámoslo así, que creó y que fundó a las Naciones Unidas alrededor de esta idea, es que los países que tienen armas son los que garantizan la seguridad internacional. Los que tienen cierto equilibrio de armamento, pues eso no garantizan que no van a causar un conflicto frente a otros. La Guerra Fría se estructuró de tal manera que la carrera armamentista estaba justificada por esta noción de que el desarme y la seguridad internacional tenían como base un poco el equilibrio de fuerzas basado en las armas. Esto también es una herencia de la sociedad en las naciones. Recordemos que cuando acabó la Primera Guerra Mundial y surgió la sociedad de las naciones, una de las primeras tareas que tuvo fue una comisión para desarmar a los países que habían perdido la guerra, particularmente Alemania, con un concepto de reducción y de estabilización de fuerzas. O sea, no era un tema de vamos a prohibir y vamos a eliminar las armas, sino vamos a evitar que se arme más de lo que debería para poder sostener el equilibrio de la Guerra Fría. Esa comisión, como ustedes saben, fue sumamente exitosa. En medio de las negociaciones de armamento, Alemania se volvió a armar, se salió de la comisión y empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estos conceptos tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los países como México y como otros, y la sociedad civil, y la opinión pública, dice otra cosa. Dice, para que haya paz no tiene que haber armas. O sea, el desarme tiene que ser, hay una relación, decía el embajador García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982, hay una relación orgánica entre el desarme y la paz. Y eso en Naciones Unidas se consideró como algo de avanzada. Es algo súper provocador y revolucionario, porque el modus operandi y el caldo de cultivo de las decisiones en Naciones Unidas es al revés. Es cómo hacemos para estabilizar las relaciones internacionales siempre, manteniendo armamento. De hecho, países, delegados, organizaciones, grupos que se consideran pacifistas y apegados al derecho internacional, llegan a justificar la existencia de armamento, particularmente destrucción en masa, como garante de lo que se le llama la paz de la Guerra Fría, y aseguran y aseveran, como si hubiera prueba científica, que gracias a la existencia de este armamento es que no ha habido una Tercera Guerra Mundial. Antes de pasar a explicar los temas que ve la Asamblea, quisiera terminar diciendo, de manera un poco caricaturesca, pero para que podamos entender por qué esto no creo que pueda ser comprobable científicamente, es que pues para poderlo comprobar necesitaríamos una máquina del tiempo. Regresar hasta antes que existieran armas de destrucción masiva, particularmente las nucleares, evitar que existieran, y luego regresar para ver si verdaderamente hubo o no guerra, ¿no? Sin estas armas, ¿no? Científicamente no es comprobable que estas sean las armas que están impidiendo que los grandes hegemones tengan una confrontación directa. Algunos escritores, por ejemplo, dicen que realmente, por ejemplo, Europa no ha llegado a la guerra por temas de cooperación económica. O sea, a lo mejor la Unión Europea hizo más por evitar la confrontación en Europa que las armas, sobre todo al principio de la era post Segunda Guerra Mundial, o al principio de las Naciones Unidas. Bueno, empezaremos con hablar un poco de la comisión, que ya la doctora Zamudio hizo una introducción, ¿no? La primera comisión de la Asamblea General, tomando en cuenta todo esto que les he dicho, pues está dedicada a los temas de desarme y las cuestiones que afectan a la comunidad internacional con relación al régimen de seguridad internacional y las armas.
Es la única comisión principal de la Asamblea General con derecho a la cobertura de actas literales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única que tiene récords desde 1945 de todo lo que los países han dicho. Entonces es una fuente muy interesante de investigación para aquellos que estén interesados en ver primero cómo ha evolucionado el pensamiento de los países desde la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría, 70 años de hablar de estos temas, pero pues también para ver temas específicos o países en específicos. Su labor se divide en tres etapas, como todas las comisiones, que tiene un debate general que es de alto nivel a veces, en el que participan los jefes de delegación, poniendo la posición de los países. Si alguien quiere investigar y quiere hablar qué es lo que piensa México o cualquier otro país participando en la primera comisión, tendría que buscar los discursos en el debate general. Ahí están las posiciones en general. Y después hay discusiones temáticas sobre clústeres, se les llaman, de temas. El primer clúster es sobre desarme nuclear, y después hay otro sobre armas convencionales y otro sobre otras armas de destrucción en masa. Quisiera hacer mención, y por eso lo puse en la presentación, a que la primera resolución de las Naciones Unidas, o sea, de la Asamblea General, de la primera comisión, fue adoptada el 24 de enero de 1996. Es la primera resolución, es la 1-1. Y esa primera resolución fue sobre desarme nuclear. Fue la creación de la Comisión sobre los Usos Pacíficos del Átomo, que dio origen posteriormente, años después, un año después más o menos, al OIEA, después, años después de como lo conocemos en la actualidad. Pero la primera resolución fue sobre el problema del arma nuclear. Esto que no cubrió la carta, pues lo cubrió la Asamblea. Pero en la resolución 1378, 15 romano, antes en la antigüedad, las resoluciones tenían una nomenclatura que incluía un número arábigo y luego uno romano. El número arábigo era el número de decisión, y el romano era la sesión a la que nos estamos refiriendo. Esto cambió en los años 70. La resolución 1378 de 1959, o sea, de la 14ª Asamblea, fue la primera resolución que tuvo endosos y copatrocinios de todas las regiones. Entonces, es realmente la primera resolución que podemos considerar como multilateral en el sentido estricto de la palabra. Aquí en la presentación, en esta lámina, estamos viendo la recreación de la comisión que se encargará de estudiar los problemas surgidos con el descubrimiento de la energía atómica, que es la primera. Y solamente quiero destacar el inciso C, que es la recomendación de la Asamblea, que la comisión hará específicamente proposiciones específicas para eliminar de los armamentos nacionales las armas atómicas, así como todas las demás armas principales capaces de causar destrucción colectiva de importancia. Entonces, esa es la primera resolución donde se habla del tema del desarme. Y si tomamos en consideración, que esta es la primera asamblea, la primera resolución de la Asamblea, como les he estado enfatizando, pues queremos decir que la Asamblea inició sus trabajos pidiendo esto. La otra resolución es de la 1378, que dice, se llama el desarme general y completo, y habla de la consideración de la cuestión del desarme general como lo más importante que se le plantee al mundo de esa época. O sea, la prioridad es el desarme general y completo, y pide la Asamblea General dice, todos los gobiernos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Entonces, si tomamos en consideración que la primera resolución de Naciones Unidas habló de esto, y hoy voy a hacer un salto cuántico en el tiempo, el día de hoy, que estamos hablando 14 de septiembre de 2015, existen, nada más por mencionar un dato, siguen existiendo 16,000 o más armas nucleares en posesión de 9 países.
cuando ya se acabó la Guerra Fría, cuando se supone que ya no hay confrontación este-oeste, cuando hay cooperación, cuando se supone que recursos se tienen que dedicar a otros ámbitos, y eso, y por eso, nada más por mencionar armas nucleares y no hablar de los vastos arsenales de armas convencionales o de otras armas. Entonces podemos deducir por qué se considera que el desarme, particularmente el desarme nuclear, es la asignatura pendiente de las Naciones Unidas. Y me atrevería a decir que es el único de los ámbitos en los que las Naciones Unidas continúa estancado en la misma petición de 1946, por lo menos, no sin progreso, pero con un progreso muy magro, muy escaso, sobre las aspiraciones de la humanidad. Esto hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces pensamos que todos los temas y la sociedad ha evolucionado mucho, y así es, pero para que la Asamblea General pueda evolucionar en esto, se han necesitado muchísimas acciones, muchos recursos humanos, más que económicos, de todos los diplomáticos y de todos los expertos, sobre todo de la sociedad civil, académicos, que han tratado de influenciar este debate sobre el origen viciado que tuvo la Asamblea General en el inicio de las Naciones Unidas. Por eso me quería referir primero a eso. Sobre cuál es el problema actual, creo que el doctor Fromo Guerra va a hablar mucho más, entonces le quisiera a él dejar esa parte. Yo quisiera regresar ahora a una cuestión formal, que es lo que es la maquinaria de desarme, para hablar más en concreto. Cuando hace poco, quiero comentarles un secreto, no se lo digan a nadie, pero hace algunos años tuvimos una observación en la Cancillería sobre algunos temas que tenían que explicarse ante la Secretaría de la Función Pública como una auditoría. La primera pregunta que hacían es, a ver, aquí ustedes dicen que están trabajando sobre la reforma de la maquinaria de desarme. ¿Me pudieran mostrar una imagen de la maquinaria de desarme? O sea, ¿cómo una imagen? Sí, o sea, ¿qué es la maquinaria de desarme? ¿Cuál es el mapa de la maquinaria de desarme? Difícil explicar a qué nos referimos con la maquinaria de desarme de Naciones Unidas, y por eso quiero detenerme aquí en un momento. La maquinaria de desarme actual, la que conocemos, es fruto de una decisión de la Asamblea General en una sesión especial de la Asamblea General que tuvo en 1978, que es la primera sesión especial que tuvo la Asamblea General sobre desarme. ¿Se dan cuenta? Perdón, una nota editorial, ¿no? Vuelvo a decir, las Naciones Unidas tuvo una primera resolución en 1946 y hasta 1978 es la maquinaria de desarme como la conocemos. Cierro la nota de página editorial. La maquinaria está integrada por varios elementos. El primer elemento es la primera comisión de Naciones Unidas, a la que ya me referí. El problema que nosotros podemos ver o que podemos achacar a la primera comisión es que las resoluciones tienden actualmente a ser actualizaciones técnicas de resoluciones pasadas. O sea, quiere decir, es la misma resolución de hace muchos años, porque como son asignaturas pendientes y solamente se actualiza con fechas, con datos. O sea, muy pocos temas nuevos. Y los países luchan porque todas estas resoluciones sean aprobadas sin votación. La aprobación sin votación es una obsesión en el seno del trabajo de la Asamblea General. Es todas por consenso, entre comillas. Y digo entre comillas porque la posición de México sobre el consenso es muy difícil, muy diferente a esto. Después tenemos otro instituto que es de las Naciones Unidas, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarme, que es el UNIDIR, que se financia con contribuciones voluntarias y que es la parte académica que debería de estar haciendo la elaboración de capacitación y de investigación. Tenemos la Junta Consultiva del Secretario General sobre Asuntos de Desarme, que está formada por especialistas que participan a título nacional para aconsejar al Secretario General. Y luego está la Comisión de Desarme de la ONU, que es un órgano para deliberar, que depende de la Asamblea General,
y la Conferencia de Desarme, que es el órgano designado para negociar nuevos acuerdos o nuevos tratados. La Conferencia de Desarme desde hace más de 17 años no ha aprobado su programa de trabajo y no ha negociado un tratado desde 1996. La Comisión de Desarme tiene 14 años sin emitir ninguna recomendación a la Conferencia de Desarme. La maquinaria de desarme está estancada, está anquilosada por esta situación de dos tipos: una filosófica, que es la que yo les explicaba, el debate entre los que creen que las armas sirven para sostener la paz y la seguridad, y los que creemos que no, pero también hay una cuestión de procedimientos, que es esta cuestión de una maquinaria que responde a los intereses de la Guerra Fría de los años 70 y la regla del consenso, que se utiliza como veto para todos los países para las cuestiones procedimentales y las sustantivas. La siguiente, por favor. Quiero nada más, esta presentación la puedo publicar, la puede tener todo mundo. Este es nada más un panorama muy rápido de cuál es el temario de la primera comisión, y vemos muchísimos temas allí. Pero quiero ver la siguiente lámina, que es la que más me importa explicarles en este momento, que es que de todos estos temas, la mayoría de los temas cada año son de desarme nuclear. Vemos, por ejemplo, que en las 68 asambleas hace dos años, en 2013, fueron 18 de las resoluciones de la asamblea, de un total de 53, que se dedicaron a desarme nuclear, versus 23 que entre todos los demás temas de paz y seguridad. El año antepasado hubieron 64 resoluciones en la asamblea, de las cuales 20 fueron de desarme nuclear, versus 29 de todos los demás otros temas. Esto muestra el interés de la comunidad internacional sobre este tema. La siguiente, por favor. Otro indicador es que la mayoría de las resoluciones, o sea, de 64 resoluciones, por ejemplo, de la Asamblea del año pasado, 63 fueron temas del programa, o sea, no hubo nuevos, y de esas 64, 29 fueron adoptadas por consenso, o sea, sin votación. Esto es lo que les decía al principio, o sea, la mayoría son solamente nuevas, no son nuevas presentaciones, son nuevos temas, sino son temas antiguos y reclamos antiguos. La siguiente, por favor. La mayoría de los reclamos están de parte del movimiento de países no alineados, que a pesar de que la Guerra Fría ya se acabó, sigue existiendo, y siguen presentando la mayoría de las resoluciones de los grupos regionales sobre temas que tienen que ver con desarme nuclear, como pueden ver. Estas son las resoluciones y temas que promueve cada año el movimiento de países no alineados. Solamente se las puse para que vean el tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, el multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación, la relación entre desarme y desarrollo, la observancia de normas ambientales en la elaboración de acuerdos de desarme. Muchos de estos reclamos tienen que ver con la confrontación norte-sur y con ideología de la Guerra Fría, ¿no? Esto, a la hora de los debates, choca con la realidad de que muchos países del movimiento no alineado son grandes productores y conservadores de arsenales, ¿no? Como la República Popular Democrática de Corea, India, Pakistán, Irán, Siria, Yemen. Y otro tema es que estos países, muchos países del sur, que llamábamos antes, ahora son productores y de manufacturas, y ya no se les puede llamar tan sur en la conceptualización de la Guerra Fría. Siguiente lámina. La siguiente, porque esa no me va a dar tiempo de ver qué son cuáles. Ahora, de todas estas resoluciones, ¿cuáles promueve México y por qué a México se le considera uno de los referentes o líderes de opinión en la Asamblea General en materia de desarme nuclear? Tradicionalmente, México ha sido uno de los países que más ha ayudado a conceptualizar los temas de desarme como los vemos ahora. Y no lo digo de manera a la ligera o sin ninguna base. La conferencia, esta a la que yo les decía, la primera reunión, sesión especial de la Asamblea General sobre desarme de 1978, el presidente del comité fue García Robles,
y la redacción del documento final, que sigue siendo el único documento que se adoptó sin votación con elementos filosóficos sobre el desarme hasta la fecha, fue presidida por el embajador García Robles. La resolución sobre el desarme general y completo a la que me referí anteriormente también es en mucho criatura de México. Aparte de otros conceptos, como la creación de la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada, que fue Latinoamérica y el Caribe, a través de la creación del Tratado de Tlatelolco y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Otros temas que México ha impulsado son los de forma y los de proceso. Pero aquí tenemos un ejemplo de las resoluciones que hemos presentado últimamente, solos o con países aliados, como por ejemplo la resolución sobre el CTBT, sobre la prohibición de los ensayos, y la resolución sobre cómo avanzar las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear, que ese es uno de los grandes temas, porque pues, si la conferencia de desarme no ha trabajado en los últimos 1996, los últimos 20 años casi, esta es una de las prioridades de México en la Asamblea. Con esto voy a terminar. Obviamente estoy abierta para sus preguntas, pero quiero terminar solamente con un recordatorio. Este tema parecía olvidado cuando se terminó la Guerra Fría. Parecería que las consecuencias que tienen las armas, particularmente las armas de destrucción en masa, han quedado relegadas a segundo plano por otros temas de seguridad, lo cual pues es muy válido para la perspectiva de países como el nuestro. No obstante, este reflejo, estas resoluciones y este interés que tienen tantos países en el trabajo de la primera comisión refleja que sigue siendo un tema para nuestras políticas públicas y para el trabajo de Naciones Unidas. Mientras este no se resuelva, no podemos decir que Naciones Unidas ha cumplido con su cometido. Y en eso, todos los países que buscamos que la paz y la seguridad estén sostenidas por el derecho y no por las armas, estamos trabajando para lograr que se resuelvan estos temas en algún momento. Muchas gracias y continúo a su disposición. Bien, pues muchas gracias. Debido a que estamos un poquito atrasados en este panel, no voy a leer ya las demás semblanzas, nada más voy a señalar muy rápidamente algunas ideas que me parecen relevantes de nuestros siguientes ponentes para maximizarles a ellos el tiempo. Entonces, le vamos a dar la palabra a la doctora Guadalupe González Chávez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Comunicación y doctora en Administración Pública en la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado en la Secretaría de Relaciones Exteriores en las áreas vinculadas al desarme y la interacción con organizaciones de la sociedad civil. Es columnista en los diarios mexicanos Excelsior y El Financiero, así como comentarista de Radio Educación. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la senadora Laura Rojas y al Senado la oportunidad de participar en estas audiencias, sobre todo porque esta modalidad parlamentaria ofrece la posibilidad de que podamos contribuir de manera directa como ciudadanos, como personas que venimos de la sociedad mexicana, en los trabajos en los que necesariamente se tiene que realizar una actividad conjunta de todos los poderes y que debe de ir acompañada de la participación de la ciudadanía. También quiero agradecer, pues, en particular a la Comisión de Relaciones Exteriores y todos sus integrantes por esta gran decisión. Como decíamos, nos permite analizar de manera directa elementos que nos han preocupado a lo largo de la experiencia que en mi caso ha tenido que ver con la sociedad civil, como académica, como funcionaria de la Cancillería encargada de esta área, colaboradora de los esfuerzos en directos en la Asamblea General y en los organismos internacionales del campo, pero sobre todo de parte de lo que desde las organizaciones como el Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional y el Colectivo de Análisis para la Seguridad y Democracia nos preocupan.
Estas organizaciones están compuestas por especialistas, académicos, periodistas, que seguimos cotidianamente lo que sucede en la agenda internacional y al interior de México. Quisiera iniciar mi exposición mencionando dos referentes muy recientes que nos remiten a la problemática de fondo que son abordados por la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional. Y me quiero referir al caso de la muerte de León Cecil y del niño Aylán. Aparentemente, y en la cobertura mediática, los casos no están relacionados con los temas que ocupan a la Comisión, pero en ambos casos estamos hablando de efectos directos o indirectos de la falta de control de armamentos y de la creciente circulación de armas de fuego, explosivos y otro tipo de armamentos convencionales, y en los que se ha puesto en tela de juicio la capacidad del hombre de relacionarse con la naturaleza y con la propia humanidad. Estamos hablando del trato humano, digno y decente y decente al propio hombre y a su entorno. En lo particular, considero de que es importante vincular los temas. Uno de los problemas que se tienen precisamente en la actual estructura de debate de las Naciones Unidas y en la forma tradicional de seguir los asuntos de la política exterior, tiene que ver con la fragmentación de los temas. En una comisión, en la primera comisión, se analizan el desarme y una parte de los problemas de la seguridad internacional. Los problemas relativos a la paz y los conflictos, los problemas políticos entre los países, las cuestiones humanitarias, se tratan en la cuarta comisión. Los asuntos relacionados con los temas del derecho internacional, la delincuencia, incluso las convenciones en relación al tráfico ilícito de armas, se tratan en la sexta comisión. En la tercera comisión y en la segunda se tratan los asuntos relacionados con los temas humanitarios y culturales, y en la comisión segunda se tratan los temas relacionados con presupuestos que se tienen por parte del organismo para poder instrumentar y apoyar el mandato que se les ha dado. Soy una ferviente admiradora de los que trabajan en este tema, en particular de los diplomáticos, porque es un campo que suele ser bastante despreciado, no es un campo popular. Se habla de que tienes que ser experto en siglas porque hay que aprenderse los más de 30 tratados que existen, que a quién le importan los temas que se acordaron en 1899 en la Conferencia de Paz de La Haya, se refieren a los trabajadores de este campo como ilusos, idealistas, utópicos, que no comprenden que el mundo real está atado a otro tipo de situaciones que son necesariamente aceptables, como son la diversa cantidad de violencias a las que estamos sujetos todos los días. Es más, la pregunta que se hacía cuando la oficina de desarme estaba en la calle de Flores Magón, enfrente de la Torre Tlatelolco, era, bueno, ¿y cómo se les ocurre hablar de eso si están a media cuadra de Tepito? Menciono esto porque, bueno, acabamos de conocer la noticia de que unos mexicanos acaban de morir en Egipto. Y estamos hablando precisamente de la región en la que la crisis humanitaria está siendo más mediatizada, aunque hoy mismo aquí ya se han hecho observaciones respecto a los problemas de los desplazamientos de las comunidades centroamericanas que sufren situaciones de violencia. Y bueno, todos los días podemos observar desde hace ya muchos años cómo el tema de las armas está en la primera plana de los grandes medios de comunicación, medianos, pequeños y redes sociales, sea porque un niño ataca a sus compañeros o mata a su maestro en una escuela, sea porque hay manifestantes enfrentándose con policías, con armas de fuego y agentes de represión de disturbio en las calles. Entonces hablamos de un tema que necesariamente tiene que ser abordado desde el punto de vista de una aproximación global. Como ya mencionó Antonieta Jaques, una de las limitaciones que se tiene es precisamente el acostumbramiento que se ha dado en la comunidad internacional y en la opinión pública al hecho de que no se cumple con la meta del desarme, la no proliferación y el control de armamentos. En IANSA, la red internacional
que trabaja en contra de los efectos de la violencia armada, se tiene registro de que cada año se producen cerca de 8 millones de armas de fuego y se destruyen solamente 1 millón. Lo que muchas veces los datos no nos dicen es que los muertos sí se acumulan y los heridos aumentan. A diferencia de las drogas, porque muchas veces se quiere equiparar este tipo de problemáticas, las drogas se consumen, pero los muertos, la munición y las armas se acumulan y no desaparecen, siguen estando ahí generaciones por generaciones. En el caso de México todavía podemos encontrar cómo hay familias que guardan armas desde la época de la independencia, de la guerra de la cristiada o de las diferentes etapas en las que la acción armada ha estado presente. Un tema central que me parece es importante colocar, sobre todo porque también creo en que la decisión de los parlamentarios y de los administradores públicos es vital, es el tema de la circulación de armamentos entre civiles, legal o no legal. Desafortunadamente, en las metas y objetivos que se han definido para ser adoptados en las próximas semanas del mes de septiembre, el tema del armamentismo quedó reducido al objetivo 16.4, es decir, a un inciso del objetivo, y se refiere únicamente a la reducción del tráfico de armas. Esto pues sí nos debe de preocupar, porque el tráfico de armas se refiere solo a la parte ilícita y se habla solo de la reducción y no se habla de su eliminación. Eso me parece que habla del nivel de preocupación real que se tiene sobre el asunto y sobre un tema que necesariamente entonces nos obliga como gentes preocupadas por el tema a seguir presentes insistiendo en que este tema debe tomar otro lugar en la agenda. El Consejo de Seguridad y las diferentes organizaciones internacionales todos los días refieren problemáticas relacionadas con este tipo de asuntos. Considero que el discurso de México no debe de reducirse y que en este periodo de ajuste presupuestal es muy importante que no se caiga en la tentación de pensar que se le deben de disminuir los recursos a los organismos internacionales, organizaciones internacionales y oficinas encargadas de esta tarea. También considero que es un espacio en el que el Parlamento mexicano, los parlamentos del mundo tienen una acción muy concreta que realizar. El hecho de que algunos países impidan el que se siga avanzando en adelante en este tema no quiere decir que los parlamentos no pueden avanzar. Próximamente la Comisión iniciará trabajos y tendrá la oportunidad de que México pueda incorporar iniciativas tales como el que se siga fortaleciendo el papel de las mujeres en los organismos y sistemas de verificación y también que se exprese la preocupación del país por el seguimiento del programa de acción en materia de armas pequeñas y ligeras y la articulación de los diferentes convenios internacionales a nivel global. Es también un espacio para que se genere un nuevo tipo de mapa objetivo y un diagnóstico real sobre el estado de la cuestión. Qué bueno que ya se ha logrado un mapeo respecto a los temas socioeconómicos y los aspectos que serán acordados respecto a los objetivos de desarrollo sustentable, pero considero de que al inicio de esta nueva etapa en el organismo, es decir, entrando al año 71, y a la siguiente fase, que tiene que ver con lo que se va a trabajar en las próximas décadas, se generen indicadores y mediciones específicas para las metas del desarme, la no proliferación y el control de armamentos. Por otro lado, considero que es necesaria también la vinculación entre los diferentes poderes, en particular el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en este campo, así como la articulación del trabajo que se realiza con gobernadores, estados, municipios, para que se avance en las medidas concretas de desarme, porque cada vez que se evita que se dispare un arma,
estamos salvando vidas, pero además se están reduciendo costos enormes para la sociedad. Finalmente, solo quisiera yo cerrar observando que muchas veces seguimos la política exterior solo desde el artículo 89. Y en mi opinión, la manera de medir este tema es tomando en cuenta la Constitución completa, especialmente después de la reforma constitucional de 2011. Y me permito proponer que se considere de parte del constituyente la posibilidad de que el tema de la paz se incorpore también en el artículo tercero constitucional. Porque en el tercero constitucional se habla de que la educación mexicana debería de estar orientada al amor a la patria, a la conciencia y la solidaridad internacional y los derechos humanos. Sin embargo, no se hace una mención directa a lo que tiene que ver con la relación entre la paz y la seguridad, solo se menciona como un elemento que debe de ser tomado en cuenta para el ejercicio de la política exterior por parte del Ejecutivo, como está en el artículo 89. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE y licenciado en Sociología por la UNAM. Es miembro de la Latin American Studies Association desde 1985, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y desde el 2000 está adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Presidente de la Organización de la Sociedad Civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC-CACEDE. Adelante, Raúl. Sí. Muy buenos días, o más bien tardes. Agradezco mucho al Senado la invitación para poder plantear algunas ideas en este foro. ¿Qué entiendo es para el diseño de las posturas del Estado mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 15 días? Entonces, yo quiero señalar algunos de los debates que yo observo, quizás esté equivocado, pero me da la impresión, que están flotando en el ambiente en lo que serían políticas de desarme, pero con problemáticas contemporáneas. Como bien lo señaló María Antonieta, las conferencias de desarme de las Naciones Unidas están totalmente estancadas y hablan a relaciones entre Estados y al control de grandes armas de destrucción masiva. El gobierno mexicano ha tenido muchos éxitos en foros de desarme de las Naciones Unidas en relación con armas pequeñas, es promotor de muchas iniciativas. También los foros de ambiente, en los foros de ambiente, el gobierno de México ha sido líder recientemente. Pero en temas adyacentes a las políticas de desarme, las políticas de desarme indirectas, vamos a llamarlas así, como intervenciones humanitarias y cascos azules, simplemente el gobierno de México no sabe qué hacer. Está totalmente con las manos sin saber qué hacer y a lo mucho se circunscribe a declaraciones que no tienen sustancia, que provocan los aplausos inmediatos a las emisiones de los discursos y que después no tienen una concreción con la lógica de lo que es el discurso. En esto el gobierno de México es consecuente con su modus operandi. O sea, esto aplica para políticas de desarrollo social, para políticas judiciales, para políticas contra la guerra al narcotráfico, etcétera. No está fuera de su contexto de modus operandi. ¿Qué va a pasar en 15 días en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Va a estar marcada por el tema de los refugiados sirios y por el crecimiento de las acciones militares del Estado Islámico. Ese es el ambiente que se percibe en toda Europa y en una serie de países que no son europeos, pero que siempre han sido, que han estado presentes con sus políticas. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, las posturas nacionales, ¿en qué se van a sostener? Los países más cercanos a la crisis de Siria tienen un silencio imposible de entender, pero sí explica mucho de las posturas de los gobiernos. Los gobiernos del norte de África, los gobiernos del Medio Oriente, la península arábiga, simplemente no dicen nada y tienen cerradas de forma absoluta sus fronteras. También cabe decir que los refugiados no los buscan, o sea, no hay refugiados buscando llegar a Marruecos, no hay refugiados buscando llegar a Egipto, no hay refugiados buscando llegar a la península arábica, porque buscan el territorio europeo.
La Europa está dividida exactamente igual que en la Guerra Fría. El oeste europeo, que tiene un país que no está en el oeste geográfico, pero que está en el este geográfico, pero es del oeste europeo, Turquía, y el resto, los países tienen desde posturas como la de la Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, y están las posturas del este europeo, Hungría, Rumanía, los países que fueron exsocialistas y que son países que tienen políticas migratorias completamente diferentes a las occidentales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que los países del oeste europeo son receptivos a flujos migratorios de muchas partes del mundo desde hace más de 50 años y saben asimilar grandes masas de personas provenientes de otros países y otras regiones y saben asimilar políticas de refugio, etcétera. Los países que fueron de la cortina de hierro, y vemos las posiciones húngaras, por ejemplo, son países muy homogéneos en términos raciales, muy cerrados en términos de fronteras, aún hoy, a pesar de que ya hace muchos años se desplomó el socialismo, tienen políticas de cierre de fronteras, políticas de unidad racial, etcétera, que se están confrontando con la realidad de los movimientos migratorios que provienen de Siria. Bueno, viene esto con el tema de la intervención. En Inglaterra se está hablando de una postura que se planteó la semana pasada por el primer ministro Cameron. Dijo, bueno, hay que ayudar a todos los refugiados sirios. Inglaterra era una cuota de refugiados 10.000. La Unión Europea, los países continentales, se abren en cuotas de 20.000. Pero a ellos los tenemos que ayudar en nuestro territorio, pero nosotros tenemos que hacer que dejen de emigrar. En otras palabras, modificar las condiciones de Siria. En otras palabras, no se sabe con qué sustancia. O se está hablando de una intervención política, o una intervención humanitaria, o una intervención militar multinacional, o una combinación de las tres. Bueno, ¿y qué va a hacer México? Aquí está el gran problema. Yo solo quiero recordar de tres debates previos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en muy distintos momentos, con condiciones muy diferentes. En 1946, frente a la postura de España, en 1993, frente a la crisis en los Balcanes, y en el año 2001, 2002 y 2003, frente al terrorismo, la intervención en Afganistán, orquestada por la ONU, y la intervención de Estados Unidos y de Inglaterra en Irak, que no entró la ONU. Por ejemplo, frente a España, México fue prointervencionista. Un grupo de países grandes encabezados por Francia planteaban intervenir y derrocar al general Franco, porque señalaban que era la herencia viva de Mussolini y de Hitler, que habían hecho todo el esfuerzo por apoyar la llegada del general Franco al poder, y entonces había que derrocarlo para que no quedara el enclave franquista vivo en el continente europeo. Bueno, México adoptó esa política, ojo, que está en contra de los supuestos principios de política exterior, que en aquella época no estaban en la Constitución, pero sí estaban en las políticas nacionales. ¿Quién lo impidió? Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era de no intervención en nada, nadie que interviniera en algo en el bloque de países que se estaba configurando sobre su epicentro. Y Estados Unidos, el tema de la no intervención, excepto cuando yo decido con quién intervenir y no intervenir, y Estados Unidos ya estaba montando un acuerdo secreto de instalar bases militares con el general Franco, y no se le iba a echar abajo ese acuerdo, paralelo a las bases, coordinado con las bases que se estaban montando en Alemania. Entonces, pues los no intervencionistas allí fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos, las superpotencias, y los intervencionistas fueron Francia y un grupo amplio de países, entre los que estaba México, pero ganó la postura de no intervención. En el 2001-2002 el tema era precisamente el de estados que poseían armas químicas y había que derrocarlos, y estados que patrocinaban el terrorismo. Pero aquí cabe la circunstancia de que en este momento se parece mucho más esta crisis a la de los Balcanes en 1993. Un estado en la periferia inmediata europea, Yugoslavia, desmantelado, una crisis humanitaria impresionante, un gobierno ubicado en Belgrado, serbio, racista, cometiendo genocidios impresionantes, y la Unión Europea junto con Estados Unidos diseñaron una operación militar impresionante bajo el amparo de las Naciones Unidas, que fue la UNPROFOR, United Nations Protection Force, la operación militar más grande de las Naciones Unidas en la posguerra fría. Bueno, dado lo que está pasando en Siria,
podríamos suponer, eso es una especulación, que algo así podría estar, estarse gestando. Bueno, ¿qué pasa con México en esto? Esto pone en tensión dos principios de política exterior mexicana que yo no sé ni por qué se llaman de política exterior. El de no intervención, o sea, si nos enfocamos al principio de política exterior, hay un problema del lenguaje de la Real Academia de la Lengua Española, que yo no sé si la leí bien, con la palabra política exterior. Porque política quiere decir hacer actividad. Y si es de no intervención, pues entonces es principio de no ser activo. Entonces, pero en el mundo global no se puede no ser activo. Y en muchas circunstancias parecidas, México sí ha sido activo, los refugiados españoles, los refugiados chilenos y sudamericanos, etcétera. El tema de los migrantes centroamericanos, que ya se habló, la ambigüedad nacional en esto. Y el tema de la soberanía de los estados, se apoyará, por ejemplo, a acciones intervencionistas con entrecomillados humanitarios en un lugar como Siria para evitar que salgan más población y para que se busque la normalización. Pero ¿cómo se va a derrocar un gobierno como el de Assad y al Estado Islámico? O sea, yo no creo que en este momento ningún país tenga una estrategia para tener éxito en esa misión. ¿Y México qué va a hacer? México hace un año hizo el anuncio de enviar cascos azules. Y ahí es donde yo critico la política nacional, enviar cascos azules bajo el amparo de las Naciones Unidas. Es donde México hace anuncios, todo el mundo aplaude, adentro y afuera del país, todo el mundo dice, ahora sí cambió la política nacional, y un año después, 6 personas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con los sirios? Vamos a mandar un avión con cámaras de Televisa y TV Azteca hasta Turquía. Se van a subir al avión con bombo y platillo, va a llegar la Cruz Roja Mexicana a la par, se van a subir 300 sirios, van a llegar aquí al aeropuerto, va a haber miles de cámaras, se van a reubicar en el país, aplausos, y a los 3 meses pues va a haber 30.000 sirios buscando dónde ubicarse y ya no va a entrar ni uno más que los 300 que caben en un avión. Bueno, suponiendo la lógica del país, eso es lo que sucedería. Ahora, si el país quiere realmente tener compromisos internacionales de a de veras para enfrentar esta crisis, habría que buscar cuotas parecidas a las de los refugiados españoles, parecidas a las de los sudamericanos, donde entraron aproximadamente 5.000 personas, con los refugiados españoles fueron flujos de 25.000, y estar a tono con las tendencias más humanitarias y modernas del sistema internacional, en este caso amparado por la ONU en algunas circunstancias. Pasando a lo de las armas, se nos dice el embajador García Robles es la vanguardia en esto. Sí, y concuerdo en esto, y por supuesto, esto es una idea que hay que recuperar siempre. Pero solo para el tema nuclear. Ya en las armas convencionales la cosa empieza a ser ambigua, y en las armas pequeñas mucho más ambigua, aunque México busca que se firmen convenciones internacionales que se apliquen en realidad. Pero ¿tiene el país capacidad de aplicar eso cuando lo que importa, como dijo la profesora Guadalupe, no son los flujos convencionales y compras y ventas de armas gubernamentales? El tema es los flujos ilegales y las compras criminales y cómo se expanden por el territorio nacional. Entonces, los países que se llamaban no alineados o del tercer mundo, están en contra del armamento nuclear. Pues claro, ellos no los pueden construir. Y ahora estamos en una situación parecida. No podemos, no construimos, la mayoría de los países no construyen armas pequeñas y convencionales, algunos sí, Brasil, etcétera, pero no podemos parar la entrada al país de esos flujos. Y no se generan condiciones reales para evitar esto. Bueno, regresando al tema de la crisis humanitaria que está presente en el mundo. Vamos a hacer el anuncio espectacular de que se va a recibir a sirios. Esperemos que no sea el anuncio como lo de los cascos azules. Porque el mundo no necesita 6 mexicanos con del ejército y de la marina. Necesita 300 o 500 o 600 o 1000. Depende de dónde, cuándo y cómo. Argentina se está retirando de Haití. Y se están retirando con Argentina 600 personas que trabajan en hospitales, no en operaciones de combate ni nada. Que para eso sí estamos capacitados, según lo que todo siempre hemos anunciado. Hay que dar pasos más allá y estar a tono con las tendencias más humanitarias del sistema internacional solidario humanitario, de políticas activas. No anuncios nada más. No posturas en un discurso presidencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas que le cause al presidente muchos aplausos, pero que a los 3 meses veamos que nada más es un avión, si bien nos va. Ojalá y veamos políticas más enérgicas. Y
en esto estar a tono, por ejemplo, con los países europeos. Ahora, la política interna mexicana está preparada para esas posiciones. Lo que pasó el año pasado con los menores no acompañados de Centroamérica fue una vergüenza nacional. Ni se discutió aquí en el Senado. La prensa lo discutió muy superficialmente, y si se discutió, se discutió bastante superficialmente, y si se discutió, sin efectos en las políticas. Entonces, porque nadie los vio pasar, nos enteramos que había pesos menores, 60 mil menores, cuando los censaron los americanos en los campos de refugiados de Texas, ahí nos enteramos que habían pasado 60 mil. Ahora, ¿cómo pasan 60 mil personas por el territorio nacional sin que nos demos cuenta? Lo mismo de las armas. Se dice que hay 5 millones de armas ilegales en el país. ¿Y cómo entraron? Bueno, los sirios andan buscando dónde vivir legales, no van a pasar ilegales. ¿Les vamos a abrir las puertas, los vamos a acomodar, les vamos a dar asilos humanitarios o solo va a servir un anuncio presidencial si es que se decide esa política que desde mi punto de vista ojalá, pero que tenga sustancia, energía y tamaño para el tamaño del país que tenemos y que queremos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manaut. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Hans Fromo Guerra. Él es consejero internacional de la Organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y ha sido profesor en áreas de biología celular y en ciencias médicas. En el área de prevención de violencia y conciencia social, pertenece desde el 91 a International Physicians for the Prevention of the Nuclear War, organización internacional no gubernamental ganadora de los premios UNESCO, Beyond War y Nobel de la Paz en 1985. Ha servido como vicepresidente dentro de esta organización por Latinoamérica y actualmente es consejero internacional de esta misma organización. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Zamudio. Y quiero empezar agradeciendo a la senadora Rojas su amable invitación para estar aquí esta mañana compartiendo con todos ustedes, con este panel de expertos tan importantes en el tema. Y celebro esta iniciativa de convocar a la sociedad civil para dar los puntos de vista, para reflexionar, perfilar y enriquecer la participación de México en la siguiente Asamblea General de Naciones Unidas y muy especialmente ante la celebración de la reunión de alto nivel que va a adoptar esta nueva agenda que guiará los esfuerzos en materia de desarrollo sostenible durante los siguientes 15 años. Y si la idea es pensar en qué debe guiar los esfuerzos en materia de desarrollo sostenible para nuestro futuro inmediato a 15 años, debemos dejar claro y tener muy presente como realidad viva y actual que no es viable ni posible ningún tipo de desarrollo sostenible a ningún plazo mientras existan armas nucleares en el mundo. Y esta aseveración categórica no es ningún tipo de posicionamiento político ni mucho menos alarmista. Es la preocupante y clara conclusión que se desprende de entender y desmenuzar el complejo entramado que entrañan estas armas genocidas, sus catastróficas consecuencias inmediatas en la vida y la salud del planeta entero, y su posible uso, ingenuamente pensado, más limitado y circunscrito. Se trata de entender su voraz e insaciable consumo de recursos humanos, técnicos y económicos para su desarrollo, mantenimiento y resguardo. Recursos económicos y talentos no renovables y que debieran ser utilizados para el desarrollo humano sostenible. En estos tiempos de profunda crisis mundial y no para el desarrollo de instrumentos de destrucción. Se desprende de entender la demostrada ineficacia de su posesión como instrumento para evitar la misma proliferación nuclear y de entender los riesgos inherentes a su existencia en cuanto al robo y tráfico ilegal de material nuclear por actores no gubernamentales. Es decir, se desprende de entender que las armas nucleares son la principal amenaza para la vida en el planeta, un lastre terrible para el desarrollo sustentable y un factor de inequidad inaceptable en el conjunto de las naciones. Esta es la perspectiva de los médicos
En el ejercicio superior de la vocación que nos dedicamos a la salud, que es la de prevenir males y enfermedades, de precaver a la sociedad de catástrofes, de ofrecer compasión a todo aquel que sufre, cuidando de la salud y de la vida. Es por esta vocación de cuidado a la dignidad humana que nos es de especial preocupación los daños que causan las armas nucleares. Estas labores de alerta, educación para la paz y diplomacia de médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear condujo a que estemos cumpliendo 30 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz en el 85. Pero esta distinción de 30 años ensombrece y carece de sentido cuando este año también cumplimos como humanidad con 70 años de existencia de estas armas. Debemos decirlo como es. No existe en todo el planeta recursos humanos, técnicos y económicos que puedan mitigar en lo más indispensable la destrucción, la muerte y el dolor irreversible que ocasionado un conflicto nuclear de cualquier escala. ¿Qué es lo que pedimos y queremos que sea la posición y trabajo arduo de nuestro país en todas y cada una de las reuniones de alto nivel a partir de la siguiente serie de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Lo iniciaría diciendo y recordando lo que a la patria le dijo López Velarde: patria, te doy de tu dicha la clave, sé igual y fiel. México, no obstante toda nuestra problemática grave interna de violencia que trasciende fronteras y que está en la mira de todos los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, es profundamente respetado y seguido en su política exterior por su clara convicción de paz, por su claro compromiso con el desarme y por su liderazgo en la creación de instrumentos innovadores para este fin, como lo fue el establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares en el Tratado de Tlatelolco. Sin embargo, hoy no basta con ser igual a esta fidelidad a nuestras convicciones, tenemos que hacer más. Reconocemos ampliamente el papel que ha tenido el Gobierno de México y la Cancillería, no solo como un actor central en las tres conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, la primera en Oslo en el 2013 y posteriormente como anfitrión en Puerto Vallarta en 2014 y en Viena también en 2014. Estas conferencias han actualizado la irrefutable evidencia de que las armas nucleares causan muerte y destrucción a escalas catastróficas, con un profundo e irreversible daño a la salud, al medio ambiente, al desarrollo socioeconómico y al orden social. Y la idea clara de que ninguna nación y ningún organismo internacional puede adecuadamente hacer frente a la emergencia humanitaria inmediata ni a las consecuencias a largo plazo causadas por estas detonaciones. Reconocemos a México por ser de los primeros en ser signatario del importantísimo instrumento resultado de la tercera conferencia llamado Pliego Petitorio del Compromiso Humanitario para la Prohibición y Eliminación de las Armas Nucleares, conocido como Humanitarian Pledge. Y también reconocemos su papel como una voz y actuar valiente para llevar adelante las resoluciones de estas conferencias y la necesidad de tener un mecanismo para abolir las armas nucleares. Voz firme y valiente, aún bajo las presiones de los países nucleares, especialmente de Estados Unidos. Mantener esta postura del gobierno mexicano es de importancia crítica a nivel internacional en la construcción del camino que nos llevará a la abolición de las armas nucleares, ya que es considerada esta acción de México una de las anclas y ejes centrales en la construcción. Y quiero resaltar esto ya que tenemos la impresión clara que posterior a la conferencia de Viena, la promoción y actuar en favor de este pliego petitorio del compromiso humanitario, pues se ha ido enfriando y no ha sido lo definitiva que esperábamos. Y esto es de extrema importancia por el momentum que estamos viviendo para concretar el desarme nuclear. Probablemente hay la idea, y en varios países hay esto, de apostar de nuevo por mecanismos tradicionales. Este Humanitarian Pledge es un mecanismo alterno, y ahorita lo voy a explicar. Pero ¿dónde estamos y qué tenemos después de 70 años de pedir y rogar en Naciones Unidas, la Comisión de Desarme, la Conferencia de Desarme, el Tratado de No Proliferación Nuclear y todos los grupos de trabajo de participación abierta en Naciones Unidas? Nada más cerca de cumplir esa promesa que nos dijo el Tratado de No Proliferación que en cualquier momento en el pasado. Veamos los esfuerzos más recientes. La última reunión del NPT terminó en nada. Posterior a todo el arduo
y duro trabajo a lo largo de 4 semanas presidiendo la última sesión de la conferencia en desarme, ¿qué es lo que el embajador Jorge Lomónaco tiene para presentar como resultados? El embajador Lomónaco trató de obtener un acuerdo de un nuevo plan de trabajo, reformar la forma de participación de la sociedad civil en la conferencia, la revisión de los métodos de trabajo y la expansión de la membresía. Todas necesarísimas y urgentes acciones. Pero la conferencia en desarme no logró acordar nada en ninguna de estas iniciativas. Y es más que evidente que esta estrategia en estos foros, favorecida por Estados Unidos, los otros estados nucleares y sus aliados, de apostar por estos mecanismos y abordaje paso a paso, nos ha dejado al día de hoy con la ignominiosa cantidad de 15.000 armas nucleares y ahora planes de gastar billones de dólares en la modernización de ellas. El actuar de las potencias nucleares hiciera ver que son las armas las que poseen los estados nucleares y no viceversa. Nosotros, el mundo sin armas nucleares, necesitamos intervenir. Recordando a Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es tiempo de tener una completamente nueva y diferente forma de pensar si queremos que la humanidad y la vida en el planeta subsista. Ejemplos de estos mecanismos hay varios, con distinto grado de efectividad. El embajador Marine Bosch fue un dedicado promotor del proyecto para declarar ilegales las armas nucleares bajo derecho internacional en la Corte Internacional de Justicia. Y es a través de estos mecanismos paralelos en que se eliminaron las minas antipersonales. Sabemos que este octubre en la primera comisión de la Asamblea de Naciones Unidas se discutirá y adoptarán resoluciones en desarme y asuntos de seguridad. Una de las iniciativas que seguramente se propondrán es volver una vez más a restablecer el grupo abierto de trabajo, este de composición abierta a Naciones Unidas, para supuestamente avanzar en negociaciones del desarme nuclear. Lo sabemos y es esperable porque esta idea se comentó y discutió en la reunión de revisión del NPT en mayo de este año, sin tener en realidad mucho entusiasmo. Claramente no tiene nada de malo la idea de esperar o tener la esperanza de que Naciones Unidas pueda encontrar un mecanismo interno para el desarme nuclear o de empezar a trabajar para modificar las formas de decisión en cuestiones de seguridad en Naciones Unidas. Sin embargo, la experiencia nos muestra que mecanismos donde los estados nucleares y sus aliados dominan, terminan siendo bloqueados e inefectivos. No hay razón ninguna para pensar que esto sería diferente ahora. Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear y toda la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, tenemos la convicción de que el mecanismo a seguir es mediante la implementación directa del pliego petitorio consignado en el compromiso humanitario para la prohibición y eliminación de armas nucleares, este Humanitarian Pledge. Las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no están explícitamente prohibidas bajo derecho internacional. El compromiso humanitario que apoyamos es un compromiso de las naciones para llenar esta inaceptable brecha legal para que se pueda, de manera formal, estigmatizar, prohibir y eliminar las armas nucleares. Consideramos que un nuevo instrumento legal que llene esta brecha es el camino más posible para lograr la obligación consignada en el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de lograr negociaciones en buena fe a través de medidas efectivas que conduzcan al cese de la carrera nuclear y al desarme nuclear. Asimismo, ofrece una plataforma a partir de la cual los países signatarios puedan y deban iniciar negociaciones para un tratado de abolición. Esta plataforma incluye objetivos básicos que un tratado de abolición debe cumplir, indica y urge que el proceso para negociar una prohibición deba estar abierta a todos los estados, pero al mismo tiempo deba ser liderado y completado por aquellos que comparten este objetivo común de prohibir y eliminar las armas nucleares, es decir, los países que no tenemos armas nucleares. Y iniciar esto aún sin la participación inicial de los países nucleares. Si bien la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, dentro de los diferentes puntos de vista, no hay un consenso acerca del foro específico que pueda lograr mejor este objetivo, sí hemos expresado que el mecanismo no debe basarse en reglas de consenso y no debe
poder ser bloqueado por los oponentes al desarme nuclear, como ha sucedido consistentemente en la conferencia de desarme y en las revisiones del NPT. Este documento, que fue lanzado el 9 de diciembre del año pasado a la conclusión de la conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y con la asistencia de 158 países, provee a los gobiernos la oportunidad de moverse más allá de las discusiones sobre los hechos que implica esta existencia de armas nucleares y que son extensos y que hay en abundancia, a pasar a iniciar todo lo posible para negociaciones para un tratado de este tipo. Al 11 de septiembre de este año, 116 países han firmado este compromiso, incluyendo México, que ha sido uno de los promotores muy importantes en estas conferencias. Nosotros pensamos que el papel que tiene que tener claramente, a pesar de que hay en todo el mundo múltiples circunstancias urgentes en cuanto a refugiados, en cuanto a desarrollo sustentable, en cuanto a drogas, etcétera, no podemos dejar de ver que el problema nuclear es una amenaza constante y cotidiana. Hay, y les invito a leer una publicación del año pasado de Alan Robcock sobre las consecuencias que existe en hambruna con una posible conflagración nuclear muy limitada, por ejemplo, entre dos países que estuvieran en el otro lado del mundo. Sería tan devastador las consecuencias en el medio ambiente y en la agricultura que en los siguientes 5 años habría 1.000 millones de muertos por hambre. Este es un tema central y necesitamos que el gobierno de México esté al frente en esta iniciativa, liderando y haciendo presente en el mundo este sentido de urgencia para la prohibición y eliminación de las armas nucleares por su absoluto, incontrolable y catastrófico impacto en la humanidad, en la vida y en todo lo valioso que hay en el planeta. Muchas gracias. Bien, vamos a tener tiempo solamente para una ronda de 3 preguntas. Entonces, si alguno de ustedes quisiera participar, dudas, comentarios, 1, 2 y 3. Sí. ¿Quién? Aquí viene el micrófono. Ella. Hola, soy Mayela Flores, soy egresada de la UVM, soy abogada. Quisiera yo saber la opinión de cada uno, si se puede, de ustedes, sobre el tema del programa nuclear de Irán, ya que, bueno, es un tema que se ha escuchado mucho en noticias internacionales y que Rusia y Estados Unidos están muy, muy metidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quería mencionar sobre la ley de armas de fuego y explosivos que recientemente fue aprobada por el Congreso de la Unión. Tenemos como consecuencia que es posible ya que agentes aduanales o migratorios extranjeros en México puedan portar armas de fuego, ¿no? Aunque hay un proceso legal y aprobado, me parece, o quería preguntar específicamente si no consideran que esta medida no contribuye necesariamente con esta misión de la seguridad y la paz internacional a partir de la lógica de decisiones tomadas a nivel interno. Y también, brevemente, la otra pregunta sería si consideran que sería necesario detener este combate militarizado frente al tema de las drogas para también favorecer a esta seguridad internacional desde la parte mexicana y sobre su realidad local. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silverio Hermosillo. Mi inquietud es saber qué ha pasado con la doctrina Estrada en México. O sea, porque era una política internacional que se llevaba mucho y de repente como que fue una falacia o es una realidad todavía. Gracias. Muy bien, gracias. Pues como ustedes quieran ir participando.
Empiezo yo para abordar esta última pregunta, después las otras. La doctrina Estrada es la doctrina de la política exterior sobre el no reconocimiento expreso de gobiernos y de estados. Quiere decir que el gobierno de México no se pronuncia con una calificación sobre los gobiernos y los estados, sino simplemente se limita a abrir embajadas cuando el Estado existe dentro del esquema de las naciones de Naciones Unidas. Esta doctrina sigue vigente y sigue aplicándose en el sentido más moderno que se puede, porque ahora los mecanismos de reconocimiento y de aplicación del reconocimiento son diferentes a los que habían en los años 20 y 30. Antes se tenía que esperar a la nota diplomática, ¿no?, expresa y todo, pero ahora vemos que hay muchos estados que conviven de facto con otros, pero el gobierno de México no se pronuncia en la calificación porque consideramos en nuestra política exterior que eso va contra el modus operandi del Estado mexicano, y eso sigue existiendo. Segunda cuestión, sobre la ley de fuegos de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, quisiera hacer una mención antes de esto para evitar un poco de mezcla entre los temas, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Estado, el Estado mexicano y cualquier otro Estado, tiene un monopolio del uso de la fuerza, y por la legítima defensa tiene el derecho, digámosle así, a usar armamento para esa defensa. Lo que yo les trataba de explicar al principio de la presentación es que esta disponibilidad de medios de guerra no es abierta, o sea, no se pueden usar cualquier tipo de armas. Hay algunas armas que están prohibidas incluso para la legítima defensa, como las armas que causan efecto indiscriminado, ¿no? Un ejemplo claro son las minas. México es parte del tratado de para prohibir las minas. No, ni siquiera el ejército puede usar estas armas. Entonces, la pregunta de si agentes tanto del Estado como otros que coadyuvan a la protección de la seguridad y contribuyen a la inteligencia, ¿van contra la política de desarme de México? Pues no, porque cuando estamos hablando del desarme, estamos hablando de la eliminación de armas de parte de gobiernos que están prohibidas por el derecho internacional. La razón por la que el desarme nuclear es una gran prioridad para México es por lo que dijo el doctor Fromo, es de las únicas armas que no están prohibidas por el derecho internacional. Entonces es una complicación o una urgencia adicional, pero las armas no podemos poner en la misma categoría de los temas que ve por lo menos la ONU, que este es el tema de esta conferencia. Los temas de desarme y de protección de la seguridad nacional no están en la misma frecuencia. Estamos hablando de arsenales de armamento prohibido que tienen algunos países. Programa nuclear iraní no es un tema de desarme, bendito sea Dios, porque Irán no tiene armas nucleares, digan lo que digan algunos medios informativos estadounidenses. O por lo menos no es la situación actual del programa nuclear iraní. El problema de Irán fue una falta de cumplimiento con las labores de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica. Podemos decir que el gobierno de Irán fue contrario a sus obligaciones en materia de transparencia para proteger las instalaciones nucleares en las que estaba llevando a cabo acciones que podrían llamarse ilícitas, tal vez para realizar, para enriquecer uranio para fines militares en el futuro. De allí a la construcción de una bomba hay un trecho. Lo que está pasando actualmente en la negociación es para impedir que el programa nuclear iraní en esta dimensión militar pueda seguir avanzando sin interferir con el derecho que tenemos todos los estados, si así lo decidimos, de desarrollar para fines pacíficos la energía nuclear, que es muy benéfica. Cualquier país, incluso México, tenemos un gran desarrollo en nuestro programa nuclear. El tema de tener un programa nuclear no hace inmediatamente a un país estar en incumplimiento, en violación o en falta de los acuerdos internacionales. La falta de transparencia y el discurso incendiario contra las Naciones Unidas, sí. Eso fue lo que puso 10 años en pausa a los iraníes con los demás países. Actualmente, este acuerdo es un triunfo de la diplomacia sobre las intenciones militares. Esto es lo que puedo aportar sobre el tema, a reserva de lo que digan los demás expertos. No sé si quieren hablar.
Okay. Bueno, por mi parte, de una vez voy a hacer comentario de las varias preguntas. Bueno, respecto a las negociaciones en torno al programa nuclear de Irán, creo que es muy positivo que se haya mantenido a lo largo de estos años la negociación. Creo que es necesaria la participación de las potencias nucleares porque el mismo hecho de participar, aunque sea como facilitador o coadyuvante del proceso, de alguna manera compromete a todos los actores a apoyar ese resultado, como ha ocurrido en otros conflictos, Centroamérica y otros lados. O sea que participen quienes directa o indirectamente están relacionados con la problemática es positivo. Además, creo que el avance en esta negociación beneficia el ambiente general internacional, más después del clima que hemos oído, que se nos presenta especialmente en la región de Medio Oriente y regiones aledañas, pero sí tiene un impacto global, es un tema de agenda global, ciertamente, no solo un tema internacional, y todo lo que beneficia, incluso, sobre todo en particular en la cuestión socioeconómica, ayuda a distensionar precisamente la crisis que estamos viendo. Hay incluso refugiados de otros países de Siria que están ligados a la problemática que por décadas se ha dado ahí. Con respecto a la reciente reforma a la ley de armas de fuego y explosivos, pues considero que toda medida para transparentar lo que hacen agentes internacionales, especialmente representantes gubernamentales, y que esto pueda ser supervisado directamente de la misma manera que está siendo supervisado el ciudadano mexicano o cualquier otro poblador en México, es positivo. Ahora bien, la responsabilidad está claramente depositada en la Secretaría de la Defensa Nacional y en todas las autoridades que tienen a su cargo el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Nacional y cualquier otro asunto relacionado. Creo que es importante que se conozca por parte de toda la población y cualquiera que entra a México las obligaciones que se tienen en materia de posesión de armas, en particular los civiles, como hemos mencionado antes, no es uno ni pasa años sin que civiles entren armados a México de manera no controlada. Entonces, esto fortalece el régimen de control y, por supuesto, pues tendrá que haber transparencia al respecto. Entiendo que el Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos, desde hace un par de años, o hace varios años, ya expone cada vez más las licencias que otorga el Ejecutivo Federal al respecto, y considero que esta es una materia de control legislativo y parlamentario, además de supervisión de los órganos autónomos constitucionales, porque la tarea de los órganos autónomos constitucionales también tiene que ver con asuntos y problemas en los que muchas veces se utilizan armas de fuego. Respecto al combate militarizado, bueno, obviamente tenemos una... Aquí se presenta la complejidad de la que yo hablaba antes. Las convenciones internacionales en materia de guerra son claras y la jurisdicción internacional, el tejido jurídico internacional para las cuestiones de militares y de defensa, pues caen en el campo de la seguridad y de la defensa, desde el desarme de los controles militares, pero es decisión nacional y de los poderes nacionales aprobar las estrategias. La estrategia nacional que involucra a las Fuerzas Armadas en México y a todas las fuerzas de seguridad, y también compromete a los órganos civiles, fue aprobado a nivel nacional como parte de la ley para el Plan Nacional de Desarrollo, y para poder modificar eso pues se necesita que cambie eso. Ahora bien, en mi opinión, entre menos militarizada, entre menos armas estén vinculadas a esta problemática y entre más solución se dé a los problemas de violencias que se están asociando y que generan desplazados, migrantes, migración económica, que haya pueblos incluso que se quedan vacíos producto de la problemática del tráfico internacional de drogas, pues es mejor. Pero esto solo puede suceder si hay una articulación civil y política que va desde abajo, es decir, la solución tiene que venir desde abajo. En México, como ya hemos dicho, tenemos una problemática en relación a la posesión de armas
y hay en manos de civiles armas del mismo calibre o a veces mayor que los que las propias fuerzas de seguridad tienen. Esto no justifica el hecho de que se tenga que militarizar una estrategia, pero sí nos habla de la falta de una estrategia de control y de no proliferación que radique las armas de este conflicto. ¿Por qué? Porque la estrategia de guerra que se ha seguido, o la estrategia pública que se ha seguido, pues nos ha llevado a seguir contando muertos y en muchos casos desaparecidos vinculados a esta problemática. Gracias, doctor. Sí, yo solo voy a hacer un comentario a la pregunta sobre la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es una doctrina, no es un mecanismo de acción política. Entonces, la doctrina Estrada tiene alrededor de 83 años de haber sido emitida y valdría la pena ver si sus postulados todavía siguen vigentes de acuerdo a las nuevas consideraciones del sistema internacional y del sistema internacional de seguridad. Hay quien dice que puede estar anacrónica o no, puede ser que sí, puede ser que no, depende cómo se interprete, pero la doctrina Estrada como guía de acción política depende quién la interprete y quién la use. O sea, si somos el presidente Luis Echeverría, pues él violó la doctrina Estrada y desconoció al gobierno de Pinochet. El gobierno de Pinochet dio un golpe de Estado y controló el país, por las malas, como todos lo sabemos, pero controló el país, no lo reconoció. Pero, ¿cuál diferencia había con el gobierno brasileño, con el argentino? Pues yo creo que ninguna. ¿Por qué sí con unos y no con otros? Lo mismo pasa con el tema del reconocimiento al Estado español. Desde 1939 hasta 1978. Lo reconocía todo el mundo, en México no. Y entonces eso era una violación a la doctrina Estrada. Pero como toda doctrina, pues cada quien la interpreta, cada político la interpreta de acuerdo a la coyuntura de sus decisiones. Y ahora pues puede estar en juego. Yo solo quiero señalar, ¿se reconocerá o no se reconocerá al Estado Islámico si es que llega a tener un control estable de territorio y población? Pues no lo sabemos. No sabemos primero si va a suceder esa realidad, que ojalá y no suceda, digamos, porque todos tenemos un cierto tipo de principios humanitarios. Pero si se llegara a dar esa circunstancia, ¿qué puede pasar? México nunca se pronunció por el gobierno de Afganistán cuando estaba mutilando niñas, corriendo niñas de las escuelas, provocando refugiados. México nunca jamás se pronunció por eso, ni en favor ni en contra. Y era una cosa parecida. México nunca se pronunció cuando el gobierno islámico de Afganistán destruyó los Budas de Bamiyan. Tampoco se ha pronunciado por la destrucción de la ciudad de Palmira. Entonces, pues podríamos decir que bienes culturales por los que México pregona, pues tampoco lo hace, se queda sin pronunciamiento cuando suceden en otras partes del mundo. Entonces, eso estaría en favor de la doctrina Estrada. Entonces, ¿cómo la usamos? Depende de cada circunstancia, ¿no? Únicamente quiero traer dos ideas a colación de las dos preguntas que hubieron. Una en cuanto a reflexionar en la importancia de la diplomacia en este proceso en cuanto al programa nuclear iraní. Eso requirió un esfuerzo importante, fue un triunfo de la diplomacia. Y eso implica atrás tener una cierta conducta, una cierta filosofía de los diferentes países y aquí pues los más preponderantes nucleares que hay en el mundo para este control. Y esto viene a colación porque la misma delicadeza que se requiere en ese aspecto, se requiere para la problemática del uso de las armas nucleares, ¿no? Imaginen todos ustedes a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y con armas nucleares. Bueno, eso y gente con este perfil lo hay en todos los países nucleares. Entonces, de ahí la urgencia que existe, que no podemos depender de muchas circunstancias y serendipia y de que llegue a un punto de decisión o de dictar la política internacional del país una persona con estas características. Y la otra cosa a recordar en cuanto a lo de la ley es que en realidad la violencia es una pirámide. La pirámide de la violencia empieza con la violencia intrafamiliar en la base y termina con la guerra nuclear hasta arriba. Y para prevenir la guerra nuclear hay que estar conscientes que hay que prevenir todos los demás niveles de violencia.
Particularmente en nuestro caso, todas estas iniciativas sobre armas pequeñas y la preocupación de que tenemos de 15.000 puntos de venta libres de arma en la frontera, esa debe de ser una acción muy importante de la Cancillería, pero muy seguramente no a nivel de Naciones Unidas, sino en una relación bilateral y con los gobernadores de los estados fronterizos, ¿no? Bien, pues damos por concluido este panel. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados y les pido a ustedes que los despidamos con un aplauso.